Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso de Asesores 2023. Esta tarde tenemos tres ponencias. La primera de ellas la va a impartir Vanessa Paredes Gómez, que es doctora en Ciencias Físicas y licenciada en Ciencias Ambientales, investigadora del ITACIM. Y la ponencia que nos va a ofrecer es asesoramiento a explotaciones agrarias a través de la herramienta Satibum. Antes de darle paso a Vanessa, recordaros que si durante la ponencia tenéis algún tipo de duda, podéis preguntarla vosotros directamente. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que estáis todos silenciados, con lo cual os tenéis que quitar vuestro silencio. Y una vez que os quitéis el silencio, pues podéis preguntar con total libertad. Aparte de eso, también sabéis que podéis preguntar a través del chat. Si alguno de vosotros no puede, pues, tener micrófono, escribís la pregunta en el chat y yo me encargaré de hacérsela a Vanessa. Por otro lado, me piden desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos que os recuerde que esta es ya el paso del Ecuador de este curso, que esta tarde se abre a las 8 de la tarde ya el tercero de los cuestionarios. Tenéis a vuestra disposición los dos anteriores, que para obtener el certificado es condición indispensable haber visionado el 70% de las ponencias y haber aprobado y resuelto los cuestionarios a tiempo. Entonces, os recomendamos, sobre todo os animamos a que no lo dejéis para el último momento, porque luego al final no dejan de ser muchos cuestionarios, con preguntas, con ponencias muy diferentes entre ellas. Y sin más, Vanessa, cuando quieras, puedes empezar a compartir ya tu ponencia y puedes arrancar ya con la clase. Vale, bueno, pues muchas gracias Laura por invitarme y por tu presentación. Voy a intentar compartir primero a ver que todos no haya problemas en visualizarlo. Permitidme un segundito que me coloque. A ver. Vale, y ahora. Vale, se supone, ¿no veis nada todavía? ¿Ahora veis Ahora la...? está, ahora, ahora. Perfecto. Cuando quieras, Vale. Vanessa. Vale. Bueno, pues nada, pues yo soy Vanessa Paredes Gómez del Instituto Tecnológico de Agrario de Castilla y León, como bien ha dicho Laura. Y bueno, pues en una horita creo que tengo más o menos, creo que luego tenemos un poquito para preguntas. Os voy a intentar resumir brevemente y más o menos atropelladamente. Lo que consiste Satibum, bueno, el proyecto Satibum. Bueno, como a mí me gusta en general, normalmente presentar la herramienta con la herramienta, ¿vale? Entonces lo que pasa es que como es muy poquito, pues voy a intentar daros unas pinceladas en diapositiva, que es la verdad un poco más aburrido, pero para que no se nos olvide nada, y luego ya me meto en la herramienta y lo vemos. ¿Vale? Y vemos por lo menos, pues hacemos un plan de nutrientes en la herramienta, cogiendo una parcela real y algo así. Pero vamos, de momento voy a seguir el orden por las diapositivas, pero luego me iré a la página web, me iré a la herramienta y bueno, así a ver si queda más o menos decente esto. Vale. Bueno, pues esto, el proyecto Satibum nació en 2018, pues con la pretensión de. En el TACIR, bueno, pues nos dimos cuenta, a ver si, un segundito, que creo que no puedo pasar las pantallas. No me deja. A ver, ahora. Ahora. Bueno, ahora. ¿Habéis visto otra, no? Bien. Sí, ahora sí, ahora ya estamos viendo la de la rueda. Vale, perfecto. Bueno, pues como os comentaba, os quería poner un poco en contexto de la herramienta. Esta herramienta, bueno, pues nace en el 2018, pues. De aquí a la cabecita de algunos de mis compañeros, que lo que veíamos era que veíamos una ausencia, una necesidad por parte de los agricultores y los asesores, porque desde el nacimiento del instituto pues había muchísima información muy valiosa para cualquiera que se dedique a la agricultura, pero en distintos enlaces, en distintos portales, y nos dábamos cuenta que al final el usuario de a pie, el agricultor de a pie, no llegaba a esa información. Bueno, pues había una base de datos estupenda de bases de datos de suelos, de climatología, con unas estaciones, con un montón de estaciones alrededor de todo Castilla y León, imágenes de detección para poder monitorizar tus cultivos ya procesadas, que dan una información valiosísima.
Pero todo ello, pues como no estaba aunado, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso surgió la necesidad de tener una herramienta donde poner toda esa información para ayudar al agricultor o al asesor a la toma de decisiones. Entonces, bueno, pues de aquí todos estos proyectos que veis están de alguna u otra manera metidos dentro de esta herramienta, ¿vale? Porque todos ellos, de alguna manera, están nutriendo los datos que hay por detrás. Vale, Satibun empezó y es una aplicación web. ¿Esto qué significa? Que para poder entrar en la aplicación y para poder usarla necesito entrar a través de este enlace. Si nos metemos en cualquier navegador y ponemos satibun.es, www, pues nos va a llegar a esta web. Esta es la web principal de Satibun. Lo único que hay que hacer es acceder y ya estaríamos dentro de la aplicación. Vale. Si alguno de vosotros ya había oído Satibun y la ha intentado descargar en su teléfono, seguramente haya ido al Play Store o al App Store, es decir, bueno, al de Apple Store y no la ha encontrado. Bueno, esto en hoja de ruta al principio sí que estaba y estaba pensado ponerse en la aplicación en un servidor de aplicaciones, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que que al final es mucho más cómodo así para el usuario porque no tiene que preocuparse de estar actualizando. Es un proyecto vivo, está en constante actualización. Para que os hagáis una idea, ahora vamos por la versión 44, creo recordar, y también hay 43.0, 43.1, o sea que si de esta manera nos aseguramos que todo el que accede a la herramienta Satibu desde este enlace está usando la última versión, ¿vale? Vale, ya que estamos en esta página web, recordaros tres cosillas importantes. Una, hay una sección de tutoriales, porque en una hora no os voy a poder explicar más que os voy a dar unas pinceladas, pero no os voy a poder explicar en profundidad muchas de las funcionalidades que tiene Satibu. Entonces, si alguno está interesado en utilizarla y quiere trastear un poquito, bueno, pues os recomiendo esta sección de tutoriales donde hay unos cuantos vídeos que se grabaron en su momento, que muchos de ellos sí que es verdad que están obsoletos y que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo para actualizarlos, pero podéis haceros una idea de cuál es la visión general y cada función específica, cómo usarla, ¿vale? Luego hay una sección reciente que es de preguntas frecuentes, que intentaremos ir añadiendo poco a poco más preguntas, pero bueno, de momento hemos hecho un compendio según el correo que veis aquí abajo, que es soportesatibun@itacil, el cual también os animo a escribirnos si tenéis cualquier tipo de problema, sugerencia, error, atasco, lo que sea. Bueno, pues con todas las preguntas más comunes que se iban repitiendo en el correo, pues hemos hecho esta sección, que la iremos también actualizando. Y bueno, y la sección de contacto, que es al fin y al cabo un email para poderos poneros en contacto con nosotros con cualquier problema que tengáis con Satibur o sugerencia o colaboración. Vale, la plataforma, como os he dicho, es una aplicación web que está desarrollada para poderse usar en cualquiera de las plataformas, bien Windows, bien Apple, en un ordenador de sobremesa, porque es cuando los agricultores normalmente suelen trabajar y hay cosas en Satibur que se van a hacer mucho mejor teniendo un ordenador. Por no decir únicamente desde el ordenador, por ejemplo, bueno, y como única, como excepcionalidad, si quieres modificar la geometría de una parcela que tú tienes en tu expediente y quieres modificarla, esa geometría, quieres modificar los vértices, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis desde vuestro ordenador PC para poder coger esos vértices con el ratón y modificarla. Si no, todo lo demás se puede hacer desde el móvil. Al final el móvil era muy importante para nosotros que funcionara adecuadamente desde el móvil porque es el ordenador que todo agricultor tiene siempre consigo en el bolso, con el cual puede hacer fotos, puede hacer lo que quiera con seguir las parcelas, ir al campo, si ha visto un rodal en una parcela, que el índice de vegetación desde satélite está viendo que está viendo un problema, que está viendo un corro que tiene menos vigor, puede ir al campo exactamente a esa parcela. Bueno, es muy importante la aplicación en el móvil. Entonces, bueno, si tenéis ordenador, si tenéis aplicaciones, perdonad, si tenéis móviles recientes, normalmente cuando te metes en Satibu ya lo primero que te dice es si quieres instalarla en tu escritorio. Entonces te va a hacer esto, te va a instalar como si fuera una aplicación nativa que te hayas descargado desde Play Store. Si no os lo pide, bueno, pues podéis ir a esta opción que os suele salir, que es añadir Satibun a la pantalla de inicio y lo le haríais como una instalación, ¿vale? Es una especie de, bueno, pues un truco que han hecho los informáticos, que son muy listos y muy apañados para estas cosas, y simulan una aplicación nativa, para que solamente con un clic desde vuestro propio móvil, pues ya podéis abrir la aplicación. Vale. Si tenéis un Android,
Perdona, si tenéis un iPhone, los iPhones suelen ser un poco más liosos y pejigreros, pero bueno, tenéis una opción que es también añadir a la pantalla de inicio, que es desde buscar, tenéis que buscar este icono y poner y coger la opción de añadir a la pantalla ahí, ¿vale? Bueno, la primera vez que entráis en Satibul, encontráis esta pantalla, ¿vale? La primera vez que entréis desde la página web, le dais el botón que os he enseñado antes de acceder, acordaros de este botón, bueno, pues la primera pantalla que vais a ver va a ser esta. Sí que es verdad que, bueno, pues es un poco fría, sí que tenemos en mente cambiarla en algún momento y que, pues aunque sea poner una parcela demo, para que tú puedas ya visualizar ahí una parcela y con sus gráficas, su evolución de cultivo y sus cositas, ¿no? Que nos puede interesar. Ahora mismo nos saldría todo sin parcelas, sin municipios, sin parcelas, sin cultivos, sin explotaciones, porque no tenemos nada en nuestra pantalla, ¿vale? Bueno, antes de ir a ver cómo aparece Satibul cuando tenemos ya parcela, que sería la entidad de importancia, de mayor importancia de Satibul, no sería la explotación, sino que sería la parcela. ¿Por qué? Porque en cada parcela es donde podemos visualizar las imágenes de satélite recortadas de esa parcela. Puedo ver todas las fotos, están anexionadas a esa parcela, toda la información de labores. Puedo volcar toda, puedo hacer un plan de nutrientes de esa parcela. Esto no quita para que podamos hacer muchas cosas en grupo. Es decir, podemos hacer planes de nutrientes por grupo de parcelas, podemos editar a la vez, cambiar de ciclo o cambiar de cultivo de todas las cebadas que tenía el año pasado a todas las de trigo que tengo este año. Lo puedo hacer todo a la vez, pero la importancia es parcela por parcela, ¿vale? Entonces, lo primero que suelo recomendar, si queréis utilizar Satibul, si os va a parecer interesante y creéis que lo vais a utilizar, es registraros. ¿Cómo os registráis? Pues bueno, pues dando a este icono que hay aquí del usuario. En este caso lo veis verde porque yo ya me he identificado como usuaria. Sí, bueno, es mentira porque si no tendría aquí un montón de parcelas. Esto, bueno, es simplemente una simulación que he hecho yo en el PowerPoint. Pero bueno, tenéis que dar a esto. Estaría en gris, le tenéis que dar y os tenéis que registrar. Vale. Bueno, registrar es muy, muy sencillo. Hay veces que la gente se atasca y bueno, pues les pongo aquí un diagrama que si estáis interesados lo paso. Pero lo importante de todo el paso de la activación del usuario de la cuenta es que os vais a recibir un correo por parte de Litacil, en el cual tenéis que dar a este botón de activar mi cuenta y entonces en ese momento ya vuestra cuenta ya estaría activada y ya os podríais meter a Satibul, ¿vale? Con vuestras credenciales. Podéis meteros también con el certificado digital y con vuestra cuenta Gmail. Si estáis desde el móvil, pues si tenéis el Gmail asociado, como todo el mundo tiene en el móvil la Gmail asociada, pues se mete desde Gmail y ya directamente pues entraríais y tenéis que estar metiendo las credenciales. Vale. En esto que veis aquí es el mapa, es un visor de mapas. ¿Por qué? Es una aplicación que vamos a manipular datos georreferenciados, datos que tienen una realidad física en el terreno, en la realidad. Entonces, para poderlos visualizar, necesitamos un visor de datos. Y en este visor de datos, aparte de poder ver, como en este caso, todas las parcelas que yo tengo en mi usuario, en uno de mis usuarios de Satibul que tengo de pruebas y porque no tengo ninguna de estas parcelas son mías, son todo pruebas. Bueno, pues las voy a ver así. Veis que los distintos colores que tengo en el mapa pertenecen o representan un cultivo diferenciado. Pues los azules son alfalfa, las amarillas son cebadas, las amarillas verdes son trigo, estas azules de aquí son girasoles. Bueno. Esto ya son las cosillas que voy a ir viendo en el visor de datos. Aparte de esto, voy a ver más cosas en este icono de aquí, que luego más adelante os enseñaré, ¿vale? Pero voy a poder aportar a este visor mucha más información que no solamente mis parcelas, ¿vale? Información, pues, de zonas, por ejemplo, vulnerables a la contaminación de nitrato para saber si mis parcelas están dentro de esas zonas delimitadas o no. O voy a poder ver, pues, mapas de cultivos que nosotros también hacemos en el Itacil y que los hacemos anualmente y podemos ver, por ejemplo, en una parcela que, no, que desconozco o que estoy interesado en comprar, ver qué cultivos tenía los años anteriores. Bueno, cosas muy interesantes y muy variopintas. Puedo visualizar, mirad, esto, el icono del que estoy hablando es este de aquí. Si yo lo despliego, pues tengo estas opciones. Puedo ver lo que tengo en el mapa base, si quiero ver una ortofoto, quiero ver una imagen de satélite, tengo aquí la capa de mis parcelas y la capa de recintos. Y también tengo otra capa que aquí ahora mismo no sale, pero es la capa de parcelas agrícolas, que son las delimitadas de Castilla y León, ¿vale? Es una capa precocinada, que ahora la veremos, es una capa precocinada que lo hemos hecho en el Itacil para simular todas las parcelas de Castilla y León que tengan
no recintos IPAC, sino todos los recintos IPAC que tienen el mismo declarante en la PAC, que tienen el mismo cultivo, el mismo sistema de explotación y alguna variable más con menos relevancia. Bueno, la visualización de estas parcelas no solamente las puedo hacer por cultivo, por el tipo de cultivo que tiene cada parcela, sino que también las puedo visualizar por colores por cada explotación. De esta manera, por ejemplo, todas estas parcelas que veis aquí en morado serían de una misma explotación, estas azules cerca de Cuéllar serían de otra explotación, estas de aquí de Burgos serían de otra explotación o de otro agricultor. ¿Por qué digo esto? Porque puede resultar interesante pues, para un asesor, ¿no? Ya estamos en un curso de asesores, pues bueno, yo en un usuario como asesora, pues lo lógico es que tenga un montón de explotaciones, pues la explotación de Pepito, la explotación de la vecina, la de mi tío y las que quiera, ¿no? Y puedo visualizar aquí por colores para ponerle un poco más orden en el mapa. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un usuario de Burgos, de la zona norte de Burgos. Estas son todas sus parcelas y si las visualiza por colores, pues aquí podéis ver cómo tiene pues, mayoritariamente cebada, trigo, girasol, alguna alfalfa por ahí perdida y poco más. Ya no tiene más. Vale, lo importante en Satium, como os digo, primero es configurar nuestra explotación o las explotaciones que consideremos. ¿Cómo? Importando las parcelas. ¿Qué parcelas quiero tener? ¿Qué parcelas quiero tener un seguimiento desde Satium o quiero monitorizar por satélite o quiero hacer un plan de nutrientes o lo que sea? Bueno, pues puedo hacer desde el mapa, desde donde estamos ahora mismo, el visor del que os estoy hablando, podemos ir a él, podemos activar la capa de recintos IPAC, que este serían en naranja, pinchar cada uno de ellos y darle añadir. O puedo activar otra capa acá, que es la que está por defecto, que es la que os digo, que es de parcelas agrícolas, que no sé si lo veis, por ejemplo, pero pues podéis situar en esta parcela que os estoy indicando con el ratón. Espero que veáis el ratón. Bueno, esta parcela de aquí es una parcela, o esta de aquí, es una parcela con un único cultivo y un único declarante y un mismo sistema de explotaciones. Toda ella, pues, secano, por ejemplo. Bueno, si veis en el SIPAC, pues son unos cuantos recintos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es inviable. No podríamos hacer un monitoreo adecuado y apropiado de una parcela por satélite si tenemos cinco recintos diferentes, ¿no? Digo, ah, pues voy a monitorear este grande y ya está, con esto me vale. Y si justo tengo una plaga en esta zona de aquí, pues me la como con patatas, ¿no? No, o sea, lo que nos interesa es tener toda la imagen del satélite de toda la parcela. Entonces, por eso os hemos puesto esta capa de aquí. Vale, a ver si. Ahora. Más formas de añadir parcelas. Bueno, pues una vez que, bueno, como os he dicho, una vez que pico sobre el mapa, pues me va a salir este cuadro de diálogo que me va a pedir estos datos para poder añadirla a mi usuario. El nombre que quiero darle a la parcela, que es opcional por cada usuario, el tipo de cultivo que tiene, que nos saldrá una lista desplegable para poderlo elegir. Y una fecha de inicio de seguimiento, ¿no? De ese cultivo, pero que no tiene por qué ser la fecha de siembra, porque yo ya puedo estar pensando en septiembre en la remolacha o en el trigo que voy a poner en octubre, ¿vale? Entonces yo pues ya le puedo poner la fecha de inicio. Y luego, muy importante, ¿qué sistema de explotación tiene? ¿Es de secano o es de regadío? Esto no tenemos el mayor interés que tenemos en obligar al usuario en que ponga si es de secano o es de regadío. No es nada ni control ni mucho menos que la gente es un poco reacia a estas cosas, sino porque luego os damos una opción en las gráficas de poder comparar la línea, la gráfica de evolución de tu cultivo con una curva tipo que representa cómo ha evolucionado ese mismo cultivo en una zona parecida a la que te encuentras, ¿vale? O sea, Castilla y León la hemos dividido por unas cuantas zonas agroclimáticas y con el mismo sistema de explotación. Es decir, no es lo mismo comparar mi trigo, que es de tierra de pinares, con un suelo recio y que no me da mucha producción, con un trigo de secano que está en la bureba, que es un trigo seco, que está, por ejemplo, en una vega. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues por eso lo ponemos. Vale, otra forma de añadir parcelas, aparte de las que os he contado, la segunda principal es dibujándola directamente sobre el mapa. Aquí en el visor de datos, en el visor de mapa, vamos a tener unos iconos, aquí ahora lo hemos desplegado, pero vamos a tener un icono de un lápiz. Si le damos al lápiz, nos va a salir estas opciones. Va a ser que puedo dibujar un pivot. ¿Cómo dibujo un pivot? Pues marco el centro del pivot y me extiendo todo lo que quiera hasta completar la superficie que abarca mi pivot. Y te vamos marcando la superficie. O por vértices. Vale, luego lo podemos ver si queréis en el mapa mejor.
Bueno, esto es un pequeño vídeo que, bueno, está dentro, están también en los tutoriales de cómo importar parcelas, porque hay más opciones para importar parcelas. Esto que os he contado es de una en una, pero podemos, lo que voy a hacer ahora en este momento es meterme en la aplicación, ¿vale? Para que veis el cambio de pantalla, ¿verdad? Sí, Laura, creo que lo sí, veis, sí, ¿verdad? sí. Vale, todo lo que tengo en esta pantalla. A ver, perfecto. Bueno, pues yo cuando me meto, aquí en Satebo. ¿Vale? Esto, como veis, no he hecho nada y ya me ha reconocido porque ya me reconoce, porque estas son las parcelas que aunque estoy aquí no estoy logueada, son las parcelas que se guardan en la caché de mi equipo. Entonces, aunque no estoy logueada, ya me aparecen las que ya me había ya identificado. Bueno, lo que quería contaros es, si yo estoy aquí en el mapa, bueno, pues me puedo ir a cualquier parte del territorio y si quiero dibujar este pivot, pues lo que os estoy contando es lo siguiente. Veis aquí el botón. Le dais al botón de dibujar un pivot, os ponéis en el centro y vais ampliándolo hasta la superficie que queráis. Cuando ya lo tenéis, le dais al OK y aquí lo que os decía, le dais un nombre, demo, aquí le ponéis pues, remolacha, por ejemplo, y le decís que es de regadío y la variedad, si la tenéis y la queréis poner, pues también, perfecto. Le decís desde qué día la queréis seguir, le dais a guardar y ya estaría. Ya tengo aquí 1 de septiembre. Vale. ¿Por qué no me deja? Porque no estoy identificada. Claro, me dice que si quiero poner una fecha anterior a la de hoy, me tengo que identificar. Ahora me identifico, ¿vale? De momento voy a poner la fecha de hoy y lo mismo nos da para lo que os estoy explicando. Y ya está. Y aparecería este pivot de remolacha en color morado, porque es el color que le corresponde, y ya la tenemos. Vale. ¿Otra opción que tenemos? Bueno, pues podemos dibujar por vértices, ¿vale? Lo mismo, le daría que aceptar y le añadiría. Vale. Tengo más opciones aparte de esto. Las siguientes opciones que tengo aparecen en este otro menú que es la casilla de explotación. Es el menú principal, el menú de explotación. En el menú de explotación voy a tener siempre un resumen de todo lo que tengo registrado ya en mi usuario, ¿vale? En este caso, desde el usuario que yo me he registrado, que para que veáis que esto, estoy identificada, me voy a identificar cargando perfil de usuario, va a tardar ahora un poquitito, pero la tengo aquí. Así que esto es una trampilla que he hecho, lo tengo aquí, me voy aquí al menú de explotación y vais a verlo. Vale, ya estoy en verde, estoy identificada. Esto significa que ya tengo todas las opciones de Satibul disponibles para mí. Si no estuviera identificada, habría cosas que no podría utilizar, ¿vale? Bueno, aquí tengo un resumen. ¿Qué tengo? En esta pestaña, al puro estilo Excel. En esta pestaña tengo, en la pestaña de parcelas, tengo todo el listado de parcelas. Y en esta pestaña tengo un resumen de todos los cultivos que yo tengo. ¿Vale? Y en esta pestaña tengo todas las explotaciones que tengo en mi usuario. Como veis, tengo un montón de ellas. Vale. Yo tengo puesta que esta es mi favorita. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las parcelas que he dibujado yo ahora mismo se van a encontrar en esta de seguimiento. ¿Os acordáis que he puesto una que se llama demo? Bueno, pues la tendré aquí. Si busco aquí la demo 1, pues con este buscador de parcelas, pues la tengo aquí, ¿la veis, no? Está naranjita, está aquí en naranja, porque en naranja corresponde a esta explotación que tiene asignado color naranja, ¿vale? Como habéis visto, ahora ya solamente me sale que tengo una parcela, un cultivo y una explotación. ¿Por qué? Porque le he dicho que me busque una parcela que se llama demo 1, lo que le he puesto un filtro. Solamente me aparece una. Si quito este filtro, al puro estilo Excel, ¿lo veis, no? Ahora mismo solamente tengo todas las parcelas de esta explotación, la explotación de seguimiento de Vanessa, ¿vale? En esta explotación tengo 27 cultivos y entonces me dice en esta gráfica qué cultivos tengo y cuál es su superficie. No solamente es informativa, que viene muy bien para hacerme una idea de lo que tengo y bueno, pues antes era importante para cumplir, ¿no? Con la diversidad y la condicionalidad de la PAC y tal, pero bueno, es también una manera de filtrar mis datos. Es decir, si yo realmente solamente quiero ver todas las parcelas de trigo, bueno, pues selecciono todas mis parcelas de esta explotación de Vanessa de trigo y me sale que tengo 27 parcelas. Y todas ellas serían de trigo, ¿vale? Bueno, lo que os iba a contar también es que hay otra opción de importar, además de en el mapa, de por el mapa, como hemos hecho aquí, bueno, pues podemos importar de manera en bloque. ¿Cómo? Esto es muy importante para vosotros que sois asesores. ¿Cómo? Yo me planto en mi lista de parcelas y tengo aquí un botón de añadir, ¿vale? Bueno, pues si le damos al botón de añadir, me dice, ¿cómo quieres añadir las parcelas? ¿Dibujando como ya lo hemos hecho? No, lo que quiero hacerlo es desde un archivo. Vale, pues le damos a cargar parcelas.
Y aquí ahora voy a tener distintas opciones. Tengo una opción muy, muy interesante para la primera vez que alguien se mete en Sativum y quiere tener todas sus parcelas de golpe, que es, bueno, si yo soy un agricultor, me las voy a descargar desde la PAC. Entonces, la Consejería de Agricultura y Ganadería nos ha permitido un acceso a la base de datos de la PAC, de manera que este es un poco farragoso, este tema, que no voy a entrar porque me llevaría un poquito más de tiempo, pero bueno, si necesitáis cualquier información como esta, aprovecho para contaros que en la web tenéis algunas de estas dudas ya solventadas y ya respondidas. Por ejemplo, tenéis en la sección de preguntas frecuentes, si os vais a la página de Sativum, tenéis aquí tutoriales, tenéis aquí preguntas frecuentes, perdonad, preguntas frecuentes, y hay una pregunta en concreto que dice, ¿cómo puedo descargar todas mis parcelas desde el expediente de la PAC? Bueno, pues aquí os explico paso por paso qué es lo que podéis hacer, ¿vale? ¿Qué códigos necesitáis y cómo pedirlos? Si tenéis certificado electrónico, también hay otra opción más sencilla, o bueno, no más sencilla, pero más directa, por lo menos que no tenéis que pedir nada a nadie, lo podéis hacer vosotros mismos. Y aquí os cuento paso a paso, ¿vale? Cómo hacer para poder descargar todo mi expediente desde la PAC. Una vez que descargo el expediente de la PAC, aquí en este caso, bueno, pues es cero parcelas, bueno, es una demo, pero vais a tener una explotación con el sello de la Junta de Castilla y León, ¿vale? Para saber que esa explotación la he descargado desde la PAC. Lo que les suelo recomendar a los agricultores es que la primera vez lo pueden hacer así, pero que lo que pueden hacer es coger todas esas parcelas, llevárselas a otra explotación que pueden generar y volvérsela a descargar. De esta manera, a ver si me explico, de esta manera ellos tendrían su explotación de la PAC aquí tal cual la declararon, pero luego todas estas parcelas que tengo aquí en este expediente, lo que puedo hacer es generarme una explotación nueva aquí, que voy a llamar la mía de seguimiento, ¿vale? La creo. Me va a salir ahora una explotación más, la veis aquí, ¿verdad? Que está con cero parcelas. Y todas las parcelas del expediente de la PAC que las tengo seleccionadas, en este caso son solamente tres parcelas, ¿vale? Voy a quitar este filtro de trigo. Vale, estas tres parcelas que tengo, las puedo seleccionar todas ellas y con las opciones que tengo aquí arriba, aquí tengo más opciones y una de ellas es mover de explotación. Puedo coger todas estas parcelas y llevármelas a la explotación que me acabo de generar. ¿Vale? Y ya tendría aquí mi explotación de seguimiento, donde voy a ir perfeccionando las parcelas, agrupándolas para los recintos, si PAC que me haya descargado del BAPAC, porque puede que una parcela la tenga en cuatro recintos. Bueno, pues los cuatro recintos desde la PAC, o sea, desde el visor de mapas, los puedo unificar. Esto que estoy diciendo, os lo voy a repetir para que quede claro, no sé si se ha entendido muy bien. Vale, imaginaos que, voy a ver si se carga un poco mejor esto, se me ha quedado un poco bloqueado aquí. Vale, imaginaros que estoy en el recinto SIPAC y me he descargado de la PAC, por ejemplo, pues esto que veis aquí. A ver, vamos a ir a ver otra que haya por aquí. Bueno, pues mira, esta por ejemplo. Vale, esta que os la voy a poner luego como ejemplo. Es una parcela que tenemos muy cerca aquí a las instalaciones del ITACI. Entonces yo si me descargo desde el expediente de la PAC voy a tener este recinto, voy a tener este otro recinto, ya van dos, este otro, ya van tres, este otro, ya van cuatro. ¿Vale? Como todos ellos los tendré en mi explotación, lo que puedo hacer es, con este botón de unir parcelas, unir todos ellos, ¿vale? Le diría, ¿cuáles quiero unir? Este, este, este y este. Ahora mismo no se resaltan porque no las tengo en mi expediente, ¿vale? Pero esto es una manera de ya perfeccionar mi expediente. Ya esta parcela no me la tengo que volver a descargar el año que viene, porque esta parcela, la geometría, ya la tengo yo a la perfección. Lo que voy a cambiar el año que viene es cambiar el ciclo, pero la parcela va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el ciclo, ¿vale? Para poder tener mi expediente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues por ejemplo, mirad, aquí mis parcelas voy a cambiarlo. A ver lo que tengo aquí. Un segundito. Esta parcela. Vale, perdonadme. Esto que os estoy contando es lo siguiente. Esta parcela de aquí
que se me ha ido de un segundito, a ver si encuentro. Amadueñas, esto es lo que tiene meterse en el, es un poco más lento, meterse en la aplicación. Pero es que me interesa contaros esto porque es una pregunta muy recurrente. Vale. Tengo esta parcela. Voy a ir al mapa para verla. Ahora, aquí la tenéis. Vale. Yo ya he hecho esto. Las he unido. ¿Os acordáis que había cuatro recintos y con este botón los he unido en esta? Vale. Imaginaros que ya acaba la campaña. Si yo me voy a esta parcela. Esta parcela era de girasol el año pasado. Este año, ahora mismo, está de maíz, porque la vemos casi desde la ventana. Está de maíz, que todavía no se ha recogido. Y bueno, lo que voy a hacer, imaginaros que ya ha terminado la campaña de girasol y la quiero poner de maíz. No hace falta que me vuelva, que espere a que esté la campaña completa de la PAC para poderla descargar. Lo que yo puedo hacer es cambiarla ya del ciclo. Decirle, quiero crearle un nuevo ciclo. Y no le voy a dar a editar. Porque si le doy a editar, voy a cambiar el cultivo que tengo en esta fecha. Y entonces perdería el girasol. Aquí si me pongo ahora remolacha, o sea, o si pongo, perdona, maíz, el girasol lo iba a perder. Entonces yo esto no lo quiero hacer. Lo que quiero hacer es cambiar el ciclo. ¿Cómo? Le doy aquí con esta espiga. Hay varias opciones siempre. O desde aquí, o desde el propio cuadro de control que todavía no os había mostrado, pero es un cuadro muy, es el principal pantalla de Sativon es este. Es el cuadro de detalle de cada una de las parcelas, el cuadro de control, ¿vale? En el cual me va a aunar toda esa información que os decía en un principio. Y voy a poder visualizar la imagen de ese cultivo, de esa parcela, a través de imágenes de satélite. Vale, si yo ahora mismo este girasol, que lo voy a poner aquí, que lo tengo en el año pasado, para que veáis la gráfica hasta el día de hoy. ¿Vale? El girasol estaba el año pasado, pero este año no. Lo que pasa es que todavía no le había dicho cuándo estaba el maíz. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora para que lo veáis? Está este icono de aquí, que es la espiga, que pone nuevo ciclo. Y entonces yo le voy a decir que quiero un nuevo ciclo, que va a ser después de acabar el girasol y antes de comenzar el maíz. Y bueno, yo tiendo a ponerlo siempre al iniciar el año agronómico, que es, bueno, pues en octubre, el 1 de octubre, suelo poner siempre el 1 de octubre. Del año en curso, de la campaña en curso. Bueno, pues a partir de esta fecha, el girasol puede que ya lo haya quitado. Si no lo he quitado, quiero poner una fecha posterior, pues le pongo una fecha posterior, no hay ningún problema. Y le digo que aquí el cultivo que va a haber va a ser maíz. Y esto va a ser de regadío. Me lo ha guardado, creo que en otra explotación, ah, no, no, en la que la tenía, ¿vale? Y ahora, haciendo esto, lo que vais a ver es que yo aquí tengo un histórico de cultivos muy interesante para visualizar en mi gráfica de cultivos. Porque yo esta parcela la tengo desde 2020, en Sativon me tira, y año a año he ido cambiando el ciclo con esta opción que os acabo de enseñar, y de tal manera que no he perdido la pista a esta parcela y a los cultivos que hay en cada campaña. Y veis una parcela, una gráfica muy bonita desde el momento en que empieza un cultivo hasta el momento en el que le has dicho que acaba. Vale, entonces aquí ya podéis ver cómo evoluciona cada uno de los cultivos. Esta gráfica de aquí, ya que estamos aquí, os voy a presentar esta pantalla. En esta pantalla tenéis un pequeño margen para el visor de mapas, ¿vale? Para situaros. Aquí tenéis el nombre de la parcela que vosotros la habéis puesto, el cultivo que tiene en estos momentos, desde la fecha de inicio que yo le he indicado, la explotación a la que pertenece esta parcela y ya estos datos son de los que tiran las bases de datos que tira el ICACI. Pues esta parcela se encuentra en la provincia de Valladolid, es de regadío, tiene esta superficie, se encuentra a una altitud de casi 700 metros sobre el nivel del mar. Ahora ya tiramos de datos climáticos, ¿vale? Los tres ejes en los que se basa Sativon son en clima, datos climatológicos, suelo e imágenes de satélite, ¿vale? Bueno, pues la precipitación media que tiene esta parcela son de 425 litros metro cuadrado. El tipo de suelo que tiene esta parcela también nos lo damos, nos lo estimamos, no solamente la caracterización textural, sino si le dais
a este API, os va a indicar qué datos está estimando según la base de datos que tiene el Itacil, toda Castilla y León, qué datos estimados hay en esta parcela, ¿vale? Tenemos más de 30.000 muestras de todo Castilla y León, que si queréis ver de dónde vienen estos datos para fiaros de ellos, tenéis aquí un enlace. Aquí tenéis el enlace de los datos climáticos, aquí tenéis el enlace para ir al visor de suelos, ¿vale? El visor de suelos no es más que una base de datos con más de 30.000 muestras en todo Castilla y León, repartidos por toda Castilla y León, que son todos los puntos que podéis ver aquí, ¿vale? Según en qué zona os situéis, pues vais a tener mayor densidad de puntos o menor densidad de puntos. Con lo cual, las estimaciones de la caracterización del suelo que vienen de estos puntos van a ser seguramente más próximas a la realidad si tengo más densidad de puntos. Por ejemplo, con todas estas muestras que veis por aquí, veis, por ejemplo, esta muestra que he cogido al azar, pues se ha recogido en el INEA, en el laboratorio del INEA, se ha analizado, se ha obtenido un porcentaje de materia orgánica de 2,93, que se considera muy alto, y bueno, la textura no la tiene puesta aquí, tiene un pH de 7,98, alcalino. Básico, y bueno, pues tiene una cantidad de fósforo estimada de en torno a 53, potasio en torno a 324, y bueno, pues tiene algún dato más, las coordenadas de esa muestra. Bueno, con todas estas muestras, lo que nos permite es hacer a través de una geoestadística, de técnicas de geoestadística, pues interpretar o extrapolar esos datos a todo Castilla y León, de tal manera que podemos ver, pues por ejemplo, el nivel de fósforo, ¿vale? El nivel de fósforo que hay, voy a quitar las muestras para que lo podáis ver bien, el nivel de fósforo que hay en todo Castilla y León, ¿vale? Estimado, estas zonas son ya las que más bajo fósforo tienen y las otras las que más, las azules, las que más alto. Esto sería el nivel de potasio, por ejemplo, ¿vale? O sea, con todas esas muestras lo que nos permite es caracterizar, ¿vale? Volvemos ahora al... Vuelvo ahora a la aplicación, aquí, que me he ido un poquito, a donde estábamos. Estábamos aquí, perdonad, que lo cojo, aquí, vale. No, esta no es la... Aquí, vale. Perdonadme, tengo que coger la aplicación, a ver si me he cogido otra. Aquí, vale. Vale, voy a volver a esta de aquí. Girasol, parcela histórica, efectivamente, porque ahora ya estoy en Maíz. ¿Habéis visto que la de girasol antes no me aparecía ninguna barra naranja? Ahora, como le he dicho que ya ha terminado girasol, ese girasol me la ha puesto como parcela histórica. Y cuando me meto en el girasol, me sale aquí una barra que me lo indica, ¿vale? Para que sepáis que yo aquí cuando me muevo y me voy a la patata... Bueno, pues me dice que esto es una parcela histórica de tal año a tal año, o sea, de tal fecha a tal fecha, y aquí me pone, me visualiza la gráfica de la patata, que ahora mismo la está descargando y veis que va siempre de la fecha actual hacia atrás. Entonces, poco a poco se irá rellenando. Vale. Más datos que tengo aquí, lo del suelo. Me he quedado aquí, por eso me he liado con el visor de datos. Vale, como veis, está en gris. Yo aquí no puedo modificar estos datos, pero estos datos te los proporcionamos para ayudarte en la toma de decisiones de esta parcela. Por si no tuvieras una analítica. Obviamente, si tienes una analítica de la parcela, lo mejor y lo recomendable es que lo metas tus datos de esta parcela. Entonces, activaríais este botón y aquí, si habéis hecho una analítica y resulta que tenéis 400 de potasio, pero de fósforo resulta que tenéis 45, pues lo ponéis, ¿vale? Y de materia resulta que tengo más de lo esperado porque tengo una muy buena gestión y tengo 3,2. Bueno, me lo estoy inventando, ¿eh? Le daría a aceptar. Y en este caso, ¿qué pasaría? Que me dice, vas a utilizar estos datos para todo. O sea, si vas a hacer un plan de nutrientes, que sepas que vas a tirar de aquí, ¿vale? Has introducido estos datos y vas a tirar. Y dice, sí, quiero utilizar estos porque son los de mi parcela, ¿vale? Aquí me ha dado un error, ahora mismo no sé por qué. Se pasará a utilizar los datos de suelo que has introducido en el formulario. ¿Vale? Sí que quiero continuar. Me está dando error. Esto, no sé, igual hay una versión nueva aquí y ahí me está dando aquí un conflicto. Bueno, me la apunto, pero no tendría que por qué dar ningún error, ¿vale? Le daríamos aceptar y ya estaría. ¿Esto qué pasa? Si los guardamos, bueno,
Pues que a partir de ahora, cada vez que utilicemos en esta parcela un plan de nutrientes y queramos utilizar los datos del suelo, va a tirar de ahí. Y da igual que estos datos, este maíz se acabe, o sea, se coseche y se implante un nuevo cultivo, que esos datos para el nuevo cultivo que tenga el año que viene van a seguir siendo, estando en esta parcela vinculados, ¿vale? O sea, que se van a heredar esos datos. Vale. Otra cosa que me dice es que el plan de nutrientes, me están informando que todavía no tengo ningún plan de nutrientes realizado en esta parcela. Lo vamos a hacer después. Otra cosa que me dice es la ubicación, ¿vale? Aquí tengo dos iconos. Este de aquí lo acabáis de ver, porque es el histórico, es decir, me informa qué cultivos tenía anteriormente, el sistema de explotación, la superficie y el periodo que abarcaba cada cultivo. Aquí tengo más información relativa a la parcela y en concreto tengo los recintos sin PAC, que me viene muy bien quizá a la hora de hacer la PAC, que hay justo debajo de esta parcela y me dice si esta parcela está ubicada encima de alguna zona vulnerable. Si no estuviera encima de una zona vulnerable, esto no vendría, esta información aquí. En este caso sí que me viene, porque esta zona es una zona de los páramos de páramo de Torozos y creo que se está complicando, bueno, y tenemos aquí una zona vulnerable, ¿vale? Entonces me lo avisa, me lo dice. Aquí tengo un resumen de la climatología, pero la climatología lo único que me voy a tener aquí es un resumen del día de hoy, únicamente, ¿vale? Voy a tener la probabilidad de lluvia de hoy y la cantidad de lluvia que se prevé que va a caer, ¿vale? El índice de humedad, los vientos, mínimas y máximas de temperatura. Y bueno, y aquí tengo una desviación del índice de vegetación que voy a obtener mediante el satélite en función de la última imagen disponible. Entonces aquí lo que me está diciendo es la última imagen disponible es del 13 de septiembre y de la anterior, que fue el 8, pues ha aumentado, ¿vale? Está aumentando, ¿vale? 8 de septiembre, 13 de septiembre, y aquí lo que veo es que estamos en 2023, ¿vale? Aquí lo que vemos es que se ha cosechado. Os he dicho antes que no, mira, no estoy, se ha cosechado ya. Esto es, me lo había confundido con parcela, pero efectivamente aquí vemos que se ha cosechado del 24 al 8. En este periodo de tiempo se ha cosechado. De hecho, aquí da la sensación, bueno, no sé si es que la cobertura aquí siempre ha tenido mejor cobertura de riego y está mejor, tiene más vigor, pero está claro que entre el 24 de agosto y el 8 de agosto, este cultivo que había en esta parcela, pues se ha cosechado. Vale, aquí lo que vemos va a ser una gráfica de este vigor, de este índice de vegetación que lo obtenemos a través del NDVI. Vamos a graficar la evolución de ese cultivo. Vale, en este caso podemos visualizar desde tiempos remotos. Podemos poner desde 2020, por ejemplo, pues que me dé toda la cubierta y entonces me va a ir rellenando ese índice, ¿vale? Ese índice en NDVI en cada uno de las campañas. Vale. Esto va a tardar un poquito, pero yo tenía aquí preparada otra que quizá la voy a cambiar. Para poderla ver, a ver si rotación, que yo creo que ya la tenía descargada, esta de aquí, ¿vale? Vale, entonces esta de aquí es otra parcela que yo tengo ya registrada desde el 2018, tengo puesto todos los cultivos que había, ¿vale? Un consejo, si queréis poner cultivos desde años atrás, empezar de la fecha anterior a la fecha actual, ¿vale? O sea, ir grabando de esto que os digo, de ir cambiando el ciclo, pues empezar, por ejemplo, desde el año 2020, aquí desde el año 2020, y vais cambiando luego al 2021, luego al 2022 y luego al 2023. Porque ahora mismo se mejorará con nuevas versiones, pero ahora mismo es la manera que te va a dar menos problema. Vale. Lo que vamos a tener aquí va a ser, vamos a visualizar desde años atrás, desde aquí, por ejemplo, desde enero hasta la fecha de ahora, y vais a ver la parcela, a ver si se descarga rápidamente, pensaba que lo tenía ya aquí rápido. Bueno, según vayamos hablando, esto se irá rellenando, ¿vale? Iréis viendo que este carrusel de imágenes se van moviendo según se van rellenando. Si quiero ver la imagen de cada uno de los días, por ejemplo, aquí, pues tendría que ponerme en este bolo de aquí y me dice exactamente qué imagen es.
Esto ahora no se para quieto porque está rellenando. En el momento que lo tenga relleno, ¿vale? Pues se pararía. Voy a ponerlo un poquito menos, lo voy a poner desde diciembre, desde la colza, a ver, desde aquí. A ver si por aquí, desde la colza. Bueno, ya la vamos rellenando. ¿Veis, no? ¿Veis cómo se va completando? ¿Vale? Entonces, este es un índice de vegetación, el NDVI, que supongo que, todo, que muchos de vosotros, la mayoría, ya estéis súper familiarizados con él, y es un índice normalizado entre 0 y 1. Es decir, el 1 es un valor hipotético, que no va a llegar ningún cultivo hasta él. Y entonces, bueno, pues si tenemos un trigo, veis que este trigo, con la peculiaridad de este año, pues lo mal que ha estado, ¿no? Es un trigo de secano. Y bueno, pues con el régimen de lluvias que hemos tenido y cómo nos han ido dando las cascas, pues es un trigo que no ha tenido hasta más que un 0,6, ¿no? Este año. En unas condiciones buenas, pues este trigo podría llegar perfectamente aquí al 0,9, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto nos va a ir indicando cómo está nuestra parcela y cómo se va, cómo voy a tener aquí toda la información de la parcela, ¿vale? Una cosa interesante que tengo. Y bueno, y una cosa que quiero que identifiquéis es esto de aquí. ¿Habéis visto, por ejemplo, esto? Esto me puedo preocupar mucho. Yo puedo ver esto y puedo decir, uy, ¿qué ha pasado ahí? Que tengo aquí una plaga. Bueno, pues si nos vamos a esa imagen, por ejemplo, o a esta otra, mirad, vamos aquí, ya que tengo aquí, mirad, esta, por ejemplo, a ver, cuando ahora se parará, aquí en agosto se va a parar, ¿vale? Vamos a darle tiempo a que se termine. Vale. Lo bueno que tiene esto es que todas estas estadísticas, estas imágenes se están grabando en mi caché. En el momento que yo entre otra vez a esta parcela, esto lo voy a tener cargado, no voy a tener que esperar, ¿vale? Se va a cargar muy rápidamente. Bueno, si yo veo aquí, por ejemplo, en mi colza, en la colza que tuve en la campaña 2021-2022, bueno, pues aquí voy viendo que va aumentando aquí en el índice de vigor hasta el 2 de diciembre, que ya tengo un 0,70 y pico. Vale, a ver aquí si se mueve. Cuando termine de descargar estadísticas, se moverá. Se ha quedado aquí un poco pillado, por lo que veo. A ver si me responde. Para enseñaros lo siguiente. Bien, esto es lo que quería enseñar. Voy a encoger este cuadro. Y bueno, imaginaos que en mi colza la voy siguiendo y de repente da un pequeño bajón. ¿Veis? Del 2 de diciembre estoy aquí en el. A ver si se para ya de descargar estadísticas. Vale, 2 de diciembre, 17 de diciembre. Y veis aquí de repente que da un bajón y me puedo preocupar. Pues lo primero que haría sería ver la imagen. Y esta imagen me puede preocupar, ¿no? Imaginaos que yo estoy ya 25 de diciembre y todavía no veo la siguiente. Aquí ya me puedo quedar aliviado porque no ha pasado nada. Vale, aquí puedo pensar que ha habido algo y que no tengo trigo ya, que no tengo colza ya. Bueno, pues hay una imagen, daros cuenta que esto es una imagen satélite de un satélite del Sentinel-2 del programa de Copérnicos, que es óptico. Lo que quiere decir que las nubes no atraviesan. Entonces, si hay una nube encima de mi parcela, pues me va a aparecer aquí. ¿Cómo la puedo visualizar? Pues si le doy a este icono, aquí me va a salir otro carrusel de imágenes con esas mismas imágenes de satélite, pero con las bandas del RGB, o sea, de una composición de bandas en las que estoy acostumbrado y que si hay una nube, la voy a ver, ¿vale? ¿Por qué esto no lo filtramos? Porque, bueno, no os lo he dicho, pero nosotros aplicamos aquí un filtro de nubes de tal manera que todas las imágenes que hay una nube encima, la quitamos. ¿Vale? Porque no te está dando ninguna información. Bueno, pues no somos muy exigentes con ese filtro, exactamente por esto, para que no perdamos imágenes como esta. Si yo imaginaros que el satélite me proporciona una imagen, es un satélite que este satélite Sentinel-2 me proporciona una imagen cada 5 días, ¿vale? Máximo cada 5 días. Bueno, pues si hace un mes que llevo con cielos cubiertos, pues no voy a tener una imagen desde hace un mes. Entonces, si de repente me proporciona esta imagen del 22 de diciembre y me muestra que todo esto está bien, pues yo me quedo tranquilo. Entonces, por eso no hemos sido muy exigentes, ¿vale? Pero yo lo que tengo que hacer es visualizar esta imagen, quedarme tranquilo porque es una nube y ya está. Vale. Hay aquí cosas muy bonitas en esta imagen, ¿vale? Por ejemplo, pues mira, por ejemplo, aquí la colza va bajando de valor, pero por cosas del propio cultivo, porque va perdiendo hojas y bueno, pues el vigor va perdiendo porque ya no detecta tanta actividad fotosintética, porque está la fotosíntesis se realiza a través de la clorofila que está como pigmento verde en las hojas. Si perdemos hojas, perdemos actividad fotosintética y bajaría un poco, pero es normal, es lo que tiene que hacer la colza, ¿vale? Cada cultivo tiene
su evolución, su curva tipo, ¿vale? Bueno, pues hay una cosa curiosa en la bolsa, que es a partir de una determinada fecha, también empieza a bajar, incluso en la imagen RGB la podéis ver amarillo. Esto es por en el momento en el que tenemos el campo amarillo y precioso en nuestros campos de Castilla y León. Luego, cuando las flores de la colza van perdiendo los pétalos, pues volvemos a recuperar ese verde y ese vigor más alto, ¿vale? Que tendríamos aquí. Vale. Esto os lo quería contar porque es interpretación de la imagen. Sobre esta gráfica podemos también, si no sabemos muy bien, por ejemplo, si esto es lo normal o no es lo normal en el trigo y en la colza, tenemos una opción muy buena que es visualizar la curva tipo. Y esto lo que me hace es, me grafica una curva en la que normalmente las colzas de mi región suelen darse, o sea, esta va adelantada, pero suelen tener unos valores en la que veo aquí que esta colza pues está muy bien comparado con el resto de mi región, ¿vale? Si me voy al trigo, si quiero ver la curva tipo del trigo, bueno, pues me voy al trigo, en vez de a la colza, me voy a mover aquí en el trigo. Aquí me va a visualizar únicamente. A ver si me responde. Me va a visualizar el trigo. Bueno, aquí me visualiza la colza. Aquí, por ejemplo, me visualizaría la beza. ¿Vale? Esto es lo que quisiera decir. Aquí el trigo se le ha quedado ahí un poco, no sé qué ha pasado. Aquí con la beza, pues me mostraría la curva de la beza. Aquí el trigo me mostraría la curva tipo del trigo y dónde está mi cultivo. Bueno, pues esto puede ser de mucha ayuda para un asesor o para un agricultor. Otra cosa que tenemos curiosa en Sativum es, bueno, aquí puedo graficar tanto las labores, si las he metido, las podría visualizar encima, superpuestas en cada fecha. Podría visualizar también los datos climatológicos, ¿vale? Puedo visualizar los eventos de lluvia en estas barras verticales que tengo aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si la pillo, me dice que la precipitación ese día, el 19 de diciembre de 2019, fueron de 43 litros, nada más y nada menos, ¿vale? Es un evento de lluvia cuantiosísimo, que por eso luego también, pues aquí veis como también tuvo como una pendiente más incipiente, ¿no? Ahí, pum, el trigo, que siempre lo agradecen los cultivos. Y bueno, pues podemos interpretar mejor el cultivo según los datos climatológicos. Otro módulo que tiene, lo que vais a ver también, aparte del cuadro de detalle, podéis ver aquí en Sativum todas los módulos o funcionalidades que hemos ido implementando a lo largo de estos 2 años y pico que tiene la herramienta de uso público, ¿vale? Aquí las labores, esto es una cosa ahora muy importante para el cuaderno de explotación, ¿vale? Podemos estar metiendo todas las labores que voy a hacer en estas parcelas y las voy a ir grabando. Si meto aquí labores, puedo decir, mira, aquí ya tengo yo dos labores metidas en el trigo, pues tengo grabadas una siembra y un abonado, ¿vale? Bueno, pues esto si el día de mañana lo quiero mandar al cuaderno, al QE, ¿vale? Bueno, pues aquí me pondrá, aquí por ejemplo lo tengo puesto, que esto es, que está pendiente de envío, y entonces aquí si tuviera un tick verde sería que ya lo he enviado, ¿vale? Aquí puedo elegir, ¿veis? Esto es pendiente de envío, ¿por qué? Porque todavía no es posible mandar al QE porque todavía no hay oficialidad, todavía no hay la plataforma de integración de datos, no podemos enviar todavía. Como sabéis, las fechas del cuaderno de campo se han ido posponiendo y ahora mismo pues no va a haber un cuaderno oficial hasta el 1 de enero de 2024 en el cual podamos volcar los datos, pero de manera voluntaria de momento. Pero bueno, la obligatoriedad va a una fecha posterior. Y bueno, pues aquí podríamos ver si tengo varias cosas registradas de labores, pues cuáles de ellas he enviado ya correctamente al SIEX, al cuaderno oficial de la comunidad, y cuáles no, ¿vale? Bueno, más cosillas que tengo en Sativum. El módulo de climatología. El módulo de climatología, hay una cosa muy bonita aquí, que bueno, tienes dos pestañas, tienes la predicción en los próximos 7 días, pero tienes también un histórico. En el histórico, lo que va a hacer va a ser conectarse a la estación meteorológica, bien de la EMET o bien nuestra del Itacil, que están repartidas por todo Castilla y León. Hay más de 200, hay unas 200 estaciones repartidas por toda la comunidad. Se va automáticamente a conectar a la más cercana. En este caso me dice que la más cercana de esta parcela es la que está en el aeropuerto de Villanubla. Pero si por lo que fuera me interesase ver otra estación, la podríamos asignar a esta parcela, ¿vale? Puedo ver, igual que en la gráfica de la evolución, puedo ver esta evolución de la climatología,
desde el momento que a mí me dé la gana, ¿vale? Pues yo sé, desde aquí, desde el 1 de enero de 2019 hasta hoy. Esto va a ir bastante rápido, como podéis ver, el rendimiento se ha mejorado bastante, poco a poco vamos mejorando cosillas. Esto gracias a un convenio que tenemos con la EMET, pues nos han aumentado el rendimiento para poder proporcionaros estas gráficas tan bonitas. ¿Y por qué os enseño esto? Porque a mí me gusta mucho esta gráfica. Esta gráfica pues te puede dar una idea de cómo va el año y cómo va mi cultivo y qué me puedo esperar con respecto a años anteriores, ¿vale? Bueno, por ejemplo, aquí podéis ver cómo el año en 2020, no sé si os acordáis que fue el año que se salió en los periódicos, máxima producción, producciones históricas, récords de rendimientos, ¿no? En los cultivos. Fue un año pluviométricamente hablando muy bueno. La repartición de la lluvia fue muy buena y bueno, pues el año fue exquisito. Luego ya el año anterior veníamos además de un año muy malo, en el que podéis ver aquí cómo el déficit de lluvia fue constante durante todo el año. Y bueno, aquí en línea punteada lo que veis es lo que se espera, o sea, la precipitación media de los últimos 30 años, ¿vale? De registros históricos que tenemos. Y en la línea continua lo que veis es la precipitación acumulada. O sea, todas las líneas verticales que veis aquí, y cuando se van sumando, se va obteniendo esto. De manera que cuando tenemos un evento de lluvia muy cuantioso, como este caso, que lo veis aquí, ¿vale? Pues aquí tenemos un salto muy, muy, muy abrupto. Ahí, ¡pum! ¿Vale? Lo veis, ¿no? Muy abrupto ahí, que aumenta y se pone en la media. Pero luego tenemos una época de secano que no llueve, vuelve a llover, otra vez en una época muy mala para que no llueva. Fue el año pasado, ¿no? Fue un año de mucha sequía y tal. Este año, bueno, pues mirad cómo ha ido, ¿no? Este año, la verdad es que empezamos muy bien, sobre todo en enero cayó muchísima, muchísima pluviometría, pero ¿qué ha pasado? Que después nos hemos encontrado una meseta, ¿no? Que se ha ido pues, secando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta encontrarnos en un déficit. Y sobre todo, lo peor es que la temporalidad de esas lluvias, pues no han ayudado a que los cultivos fueran pues, fructíferos como tenían que haber sido. Vale, más cosas que tenemos en el módulo de como módulo de funcionalidades de Sysativo. Tenemos la comparativa, tenemos esto es una funcionalidad muy chula en la cual podéis comparar una misma parcela en distintas campañas, por ejemplo, esta parcela, ¿vale? Pues me elijo la fecha que yo quiera por el mapa y me dice que esta parcela, pues en abril, este año he tenido trigo, el año pasado tuve colza, el año pasado tuve beza, ¿vale? Y me va marcando las diferentes fechas, campaña por campaña, ¿vale? Bueno, esto puede ser muy interesante, pero hay otra funcionalidad que es esta de aquí, que lo que puedo hacer es comparar distintas parcelas, por ejemplo, trigos de regadío, trigos de secano, ¿vale? Esta de aquí. Lo que voy a hacer va a ser enviarlas. Vamos a ir aquí y voy a poner aquí, por ejemplo, secano, a ver si tengo aquí cosas de secano. Aquí, ¿veis? Por ejemplo, este trigo del 2022 de secano y este trigo del 2022 del secano, los voy a comparar entre ellos. Y ahora voy a coger también algunas parcelas que tenga puesto de regadío. Que seguro que tengo alguna de regadío. A ver. Bueno, tengo muchas de regadío. Vale, voy a poner, que lo pongo yo así siempre. Vale, voy a comparar este trigo 22 también de regadío. Voy a comparar del mismo año trigo de regadío y de secano. Y este otro también que parece de mayo del 22. Venga, pues este también. Vale, pues todos ellos que he cogido cuatro, veis aquí que tengo cuatro seleccionadas, las voy a llevar a comparar. ¿Vale? Y esto de aquí es lo mismo que esto de aquí. Y es este otro módulo que es muy interesante para hacer comparativas de parcelas. Entonces ahora lo que me va a hacer va a ser graficar en tiempo real, va a ir pidiendo al servidor del Itacil que busque todas esas parcelas que aquí no las estamos visualizando en el mapa, pero podemos visualizarlas. Por ejemplo, este trigo de secano está aquí en color morado, este trigo también de secano le tengo aquí en naranja, ¿vale? Mirad aquí, este por ejemplo está en Quintanas de Valdelucio, que creo que es el norte de Palencia y Burgos, ¿no? Por ahí, vale. Este trigo en morado lo tengo en Villamañán, en León, ¿vale? Os estoy comprando un trigo de León con uno del norte de Palencia y luego con un trigo de regadío que lo tengo, bueno, pues por otro sitio por donde lo tenga, ¿vale? Villamañán también, o sea, trigo de regadío este y este, puede que sean parecidos, lo que pasa es que la explotación cambia,
Y aquí ya me los va a ir comparando la gráfica. Entonces, bueno, ¿qué me indica esto? Aquí la gráfica puedo ponerlo, pues el tiempo que considere oportuno. Por ejemplo, en este caso son trigos de la campaña del 22, o sea, que supongo que serán del 21 al 22, así que voy a poner octubre del 22 hasta septiembre, por ejemplo, del 22. Y entonces aquí me va a aparecer la gráfica de los cuatro cultivos de esa campaña. Me está descargando estadísticas, está todavía por el 2023, tiene que llegar aquí a 2022 y cuando llegue veremos la comparativa de las cuatro, ¿vale? Si queréis sigo hablando y luego las vemos. Esto, bueno, pues es bastante importante para poder ver, ¿no?, las diferencias entre unas parcelas con un sistema de explotación y otro, o comparativa entre mis propias parcelas. Los agricultores y vosotros podéis hacer vuestros propios ensayos, ¿no?, de parcelas. Bueno, veo que me acabo, es la primera vez que veo el tiempo. Creo que me he enrollado un poco de más y tengo un poquito tiempo. Entonces, como tengo un poquito tiempo, no me gustaría irme sin explicaros los planes de nutrientes, ¿vale? Entonces, me voy a ir aquí No a te una parcela. preocupes, Vanessa, no te preocupes que todavía te quedan 10 minutos, ¿eh? Tienes 10 Sí, pero nada, minutos. 10 minutos son para mí nada. Para todo lo que me queda, Laura. No es nada. Entonces, bueno, pues no me quiero ir sin por lo menos contaros cómo llegar a hacer un plan de nutrientes, ¿vale? Porque me parece que es algo, bueno, que es muy importante que sepáis hacerlo, que la mayor parte de la gente es donde está empezando quizá con SAT y bueno, a encontrarle la mayor utilidad. Y bueno, pues mira, si estamos en cualquier parcela, por ejemplo, en este caso, estamos aquí en este que he puesto yo maíz, no pondría la mano sobre el fuego que ha sido maíz, tendríamos que estudiar un poquito más la gráfica, pero bueno, voy a quitar esto para visualizar solamente la gráfica, la curva tipo. Y vale, como veis que tengo aquí distintas cosas, ¿no? Tengo un módulo de plagas, que voy a tener un calendario que me va a decir en qué momentos tengo, por ejemplo, en el maíz. El maíz, por ejemplo, no se ha desarrollado todavía un calendario de plagas. Pero si tuviéramos el trigo que teníamos antes en esta parcela, no, por ejemplo, o la patata del girasol, creo que sí que tenemos. Si nos fuéramos aquí no lo tenemos, tendría que ser una parcela real, no histórica, ¿eh?, para poder la plaga el módulo de plagas. Bueno, pues veríamos un calendario de plagas, ¿vale? Pues lo podría mostrar aquí también en las diapositivas que tenía yo preparadas, que me las he saltado. No sé si os habéis dado cuenta, me he ido directamente a la aplicación. Y bueno, pues aquí un poco voy a hacer un recorrido por lo que os he dicho, ¿no? Esto hay filtros temporales también para ver parcelas en el mapa solamente actuales, que ya hayan cerrado, que ya se hayan cerrado y que sean de campañas anteriores. Bueno, esto es un poco la comparativa que estábamos viendo ahora, que os estaba explicando. Vale, esto es la comparativa de una misma parcela en distintos años, que también os he explicado, todos los módulos que tenemos, el cuadro de control que ya os he explicado también, los avisos, que también damos avisos meteorológicos. Vale, esto es un módulo muy importante que no os he dicho también, pero os lo quiero contar esto poquito que tengo, 10 minutos así atropelladamente, que es zonificación. Vale, esto es un pasito para poder hacer de manera gratuita, que la aplicación os lo he dicho, pero es una aplicación gratuita que cualquier persona esté donde esté en el territorio español puede usarla. ¿Vale? Imagínate que no tiene ninguna máquina de dosificación variable, pero le gustaría ya empezar a hacer algo, ¿no? Bueno, pues de una manera fácil, con Sativo le puede dar a resaltar, a zonificar una parcela y lo que puede hacer es esto. Mira, esta misma parcela que tengo, este ejemplo, es justo la parcela que estábamos viendo. Entonces, bueno, pues yo aquí, por ejemplo, puedo decir que me marque tres zonas distintas en función del vigor de vegetación que tiene en esos momentos según la imagen que yo he cogido. En este caso he cogido una imagen de 19 de agosto de 2022 y entonces me indica que el vigor ese día en esa parcela pues me marca tres zonas diferenciadas. Entonces, aparte de que esto puede ser una ayuda para un asesor para decirle que pues variar no solamente la fertilización que este año pues y el año pasado principalmente ha supuesto un ahorro en insumos muy importante, sino también pues para dosificación de semillas o bueno, para fertilizantes, que en este caso fertilizantes sería igual lo contrario, ¿no? O sea, tendríamos que ver las zonas que más afectadas estén o al revés, o si lo que estoy atacando es quiero echar un herbicida, por ejemplo, pues tendría que echar más herbicida en aquellas zonas donde tenga un índice en las zonas verdes porque tengo más maleza, ¿vale? O sea, todo esto cada usuario tiene que adaptarlo a sus necesidades e interpretarlo para lo que él necesita.
Una cosa muy importante de esto es que lo que hemos hecho ha sido, tenemos el plan de nutrientes, una manera muy sofisticada de hacer un plan de abonado. Y tenemos esta manera de zonificar mi parcela. Lo que puedo hacer es unir las dos cosas. Y con este botón de aquí, calcular dosis base con el plan de nutrientes, lo que puedo hacer es calcular la dosis, la cantidad de fertilizante que necesito para cada una de las zonas, según un objetivo de producción que me voy a poner en cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, de esa manera te voy a hacer como si fuera tres planes de nutrientes. Otra cosa importante en esta pantalla es que estos mapas que me genera Sativun los puedo exportar. Y los puedo exportar, llevar a un pincho y ponerlos en mi tractor. Te vamos a preguntar qué tipo de pantalla tienes, si tienes un Trimble, si tienes un John Deere, y en función de qué tipo de pantalla de tractor tengas, pues te lo vamos a facilitar ya en el formato que tu máquina entiende para poder leer este mapa para hacer dosificación variable. ¿Vale? Bueno. Me voy al grano, que me estoy volviendo a ir, el plan de nutrientes. Mirad, el plan de nutrientes se hace desde aquí, ¿vale? Plan de nutrientes. Vamos desde aquí. Y entonces es muy sencillo, tengo 4 minutos para contároslo, para no pisar a mi compañero, a Javi Rojo, que también seguramente va a ir atropellado y va a necesitar otras 2 horas para contaros todo. Así que en 4 minutos tengo cuatro pantallas. Lo más importante para hacer un plan de nutrientes es la pantalla que estáis viendo en estos momentos. Es decir, me va a preguntar qué cultivo quiero fertilizar, para qué cultivo quiero hacer un plan de nutrientes. Bueno, pues en este caso ya identifica, como es una parcela que yo ya le dije que era de maíz, pues me dice, vale, ok, maíz, pero ¿qué maíz? Porque en función de qué rendimiento quiera sacar de maíz, o si es de grano o es para verde, para ensilar, pues el contenido de nutrientes que va a tener la planta es diferente y el plan de abonado lo tengo que tener en cuenta, ¿vale? Entonces dices, no, pues yo tengo aquí un de regadío y yo tengo una producción superior a 12.000. Vale, pues lo pongo. Es una parcela que tengo en regadío, porque yo le he dicho que tengo en regadío. Entonces, cuando yo tengo una parcela en regadío, voy a hacer un plan de abonado, directamente ese tipo me va a preguntar, oye, ¿utilizas aguas subterráneas para hacer ese regadío? Esto es una cosa muy importante. A mí me encanta que esté esto aquí, porque esto lo que va a hacer es incorporarme. Si estoy, ¿os acordáis que esta parcela estaba encima de una zona vulnerable? Bueno, pues si es una parcela que está en zona vulnerable, es porque el agua subterránea, la masa de agua subterránea, tiene un alto contenido en nutrientes, en nitrógeno, ¿no? En este en caso concreto de nitrógeno. Bueno, pues si estoy regando con ese agua, estoy aportando unidades fertilizantes que me puedo ahorrar del fertilizante después mineral. ¿Vale? Entonces, si le digo que sí, pues eso me lo va a tener en cuenta luego en el plan de abonado. Le voy a decir que sí para que lo veáis. Otra cosa importante, me pide campaña anterior, ¿qué cultivo tengo? No es lo mismo venir de un girasol que venir de una leguminosa, que venir de una remolacha, que es más exigente, ¿vale? Bueno, pues depende de qué y qué producción tuve, ¿vale? Me pregunta, bueno, pues yo sé que vienes de girasol porque lo tienes ya puesto en el historial, entonces veis que no tengo más opción, pero me dices, ¿qué girasol? ¿Cuánto obtuviste? ¿Qué rendimiento tuviste? Digo, bueno, pues tuve más de 3.000, porque esto es de regadío, y aquí tuve 4.000. Me lo estoy inventando, ¿eh? Vale, pues tuve 4.000, ya está. ¿Hiciste laboreo? Muy importante. ¿Qué manejo has hecho? Si en vez de venir de girasol, viniéramos de cebada, por ejemplo, de un cereal, aparte de preguntarte si has hecho laboreo o no, o sea, si tienes siembra directa o has laboreado después de recoger esa cebada, también te pregunto qué has hecho con la paja. ¿Vale? No es lo mismo coger esa paja de esa cebada, picarla y dejarla en el suelo que llevártela, ¿vale? Porque la cantidad de nutrientes que va a necesitar incorporar a la parcela para poder obtener este maíz, pues va a ser más elevado o menos elevado en función de todos estos datos que estoy poniendo, en función del manejo del cultivo, en función de la producción que tuve, porque tuve cuanto más producción, más residuos he dejado, más residuos tengo, ¿vale? Y en función sobre todo de cuánto maíz quiero llegar a tener, ¿vale? ¿Cuánto quiero obtener? ¿Quiero obtener 15.000 o quiero obtener 10, bueno, he puesto más de 12.000 o quiero tener 12.500? Bueno, pues si quiero 12.500, veis que la cantidad que necesito incorporar a esta parcela a lo largo de la campaña, pues es menor, ¿vale? Pues aquí ya con estos datos que hemos dado, ya Sativum me está calculando con su motor de cálculo qué cantidad tengo que incorporar, cuántas unidades fertilizantes de cada componente de nitrógeno del NPK, nitrógeno, fosfato y potasa, tengo que incorporar para poder obtener esos 12.500 de maíz, ¿vale? Vale. Muy rápidamente, la siguiente pregunta es la aplicación. ¿Cómo lo quiero aplicar? Todo ese fertilizante. ¿En una sola aplicación o fondo y coberteras? Bueno, pues le puedo poner fondo y coberteras y veríamos las coberteras. Como no tengo tiempo, voy a poner una sola aplicación a lo bruto, ¿vale? Vale. Y entonces ahora aquí llego a la pantalla de selección del fertilizante.
lo que vamos a ver va a ser, esto es lo que mi cultivo necesita. Esto es lo que necesita de nitrógeno, esto es lo que necesita de fósforo y esto es lo que necesita de potasio. Vale. Como yo estoy incorporando agua de riego, estoy incorporando unidades fertilizantes, pues aquí podéis ver que las unidades fertilizantes que estoy incorporando con este riego, el potasio me lo está cubriendo casi en su total, totalmente, vamos, no tengo casi ya necesidad de potasio por cubrir. Sin embargo, aquí tengo que cubrir nitrógeno y fósforo. Bueno, hay una herramienta aquí, bueno, aquí lo que podéis hacer es selección de fertilizantes. Si echa orgánico, pues lo podéis seleccionar, ¿vale? Si echa un orgánico conejo el año pasado, pues me lo pongo aquí, le digo que eche, por ejemplo, un camión, unas 20 toneladas, y aquí me diría que le he dicho que lo he echado este año. Perdonadme, si digo no, es que lo eché el año pasado, este estiércol de conejo. Pues me calcula automáticamente con esos 20 toneladas, con unos parámetros promediados que nosotros tenemos en la base de datos, de la riqueza que tiene ese estiércol de conejo de promedio, pues me calcula lo que he cubierto. Si yo tengo el estiércol analizado, pues siempre lo voy a poder modificar aquí, ¿vale? O sea, esto es lo que nosotros tenemos en peso fresco, caracterizado el estiércol de conejo, pero en función de la época del año, los estiércoles y el fertilizante orgánico va a variar mucho dependiendo del contenido de humedad que tenga, dependiendo de la alimentación de esos animales, dependiendo de, bueno, de otros factores, ¿vale? Entonces, siempre, siempre, la filosofía de Sativon es que todo lo que nosotros damos por hecho, o sea, estimamos, se puede modificar. Un usuario puede modificar todos los parámetros que tiene detrás, ¿vale? Y aquí lo único que quedaría es aportar el mineral, ¿vale? Aquí podríamos buscar en la lista de todos los minerales que hay y el que yo quiera, o le podemos decir a Sativun que me calcule él cuál sería el compuesto más idóneo para las necesidades que yo tengo. Imaginaos que no he regado con aguas subterráneas, lo voy a quitar para tener más necesidad de potasio y le voy a decir que me haga una propuesta automática. Bueno, pues lo que me hace es buscar entre toda la lista que tiene, que próximamente la veréis que va a estar actualizada. ¿Vale? Porque en colaboración con ANFI, con un montón de empresas fabricantes de fertilizantes, nos han pasado unas nuevas listas de nuevos fertilizantes, porque hay algunos que todavía no están aquí con inhibidores y tal, que tenemos que caracterizar y actualizar para el cuaderno de campo. Bueno, pues vais a ver una lista nueva. Pues aquí con esta manera, lo que tengo me ha dicho Sativon es que un equilibrio perfecto para esta necesidad que tienes de este cultivo es un 25-4-10. Bueno, pues esto te puede ayudar a buscar en el mercado, o en la cooperativa, o donde tú tengas que buscar el fertilizante, el equilibrio óptimo que necesitas. Y bueno, aquí ya guardarías el plan y ya estaría. Vale, ya tenías el plan en Sativo. Ahora, tenéis aquí un icono que no os he hablado, que es el cuaderno de campo. No me da tiempo, simplemente os lo voy a presentar en los 2 minutillos que me quedan. Aquí abriríais este botón que tenéis aquí de cuaderno y lo que te dice es qué cuaderno, ¿vale? Como tengo yo muchas explotaciones, pues, ¿qué cuaderno quieres visualizar? Pues mira, quiero cuaderno el mío, el de mi explotación. Bueno, pues voy al cuaderno y aquí tengo un resumen de todas las cosas del cuaderno que implican y que voy a tener necesidad de cumplimentarlo en función del tamaño de mi explotación en el próximo año, según la normativa del nuevo Real Decreto 1054 del 2022, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí voy a tener la sección de labores, voy a tener la sección de tratamientos, voy a tener la sección de fertilización. Si yo aquí le digo, le quiero aportar al cuaderno de campo que he abonado este año, añadiría una labor, ¿vale? Aquí le diría así, a esta de aquí, a esta parcela, vale, selecciono las parcelas, ¿vale? La vamos a seleccionar, a ver qué ha pasado aquí. No. Explotación. Ah, porque no la tengo en esta explotación, ¿os acordáis? Sí, no la tengo en esta explotación, la tengo en otra. Entonces, por eso no la veía. Salmadueñas. Bueno, la tengo aquí, la tengo que seleccionar y decir, venga, abonado. Porque lo que he visto aquí, en este icono de aquí, perdonadme, lo que he visto aquí en este icono de aquí es el resumen. Yo aquí lo que os voy a mostrar es un ejemplo de, por ejemplo, añadir una labor. ¿Qué labor? Pues en este caso el abonado. Tendría que decir la fecha del abonado. ¿Vale? Y aquí hay un botón muy importante que no quería acabar sin contaros esto, que es que va a salir, tenéis aquí un switch, un botón que podéis desactivar o activar para permitir a Sativun mandar esta información al cuaderno oficial de la Comuna de Castilla y León. ¿Vale? Entonces, por defecto, ahora mismo lo tenemos activado, no hay ningún sitio donde enviar, o sea que esto todavía es ficticio.
pero cuando esto esté activado, veis que lo pone aquí, el envío de datos al cuaderno de explotación aún no está activo. Pero cuando esto esté activo y todo el mecanismo esté ya funcionando, con este botón podremos rellenar todo lo que nos haga falta, ¿vale? Y darle a guardar. Aquí, como no he introducido nada, me está diciendo, oye, que si quieres enviar al SIEX, al cuaderno oficial, todos estos campos que te está pidiendo aquí el formulario los tienes que rellenar, porque es de obligado cumplimiento, ¿vale? Entonces, si yo aquí he hecho un plan de abonado como antes, y hay una pregunta que me dice, ¿utilizaste plan de nutrientes? Si le digo que sí, ¿vale? Aquí, si lo hubiera guardado en esta parcela, me hubiera aparecido las necesidades de nutrientes, parece ser que no la he guardado, o que me he ido a otra fecha y no a la del trigo o a la del maíz, y me aparecería ya las necesidades, ¿vale? Ya directamente lo coge de ese, del plan de nutrientes que he hecho desde aquí. Y bueno, me encantaría contaros más cosas. Voy a hacer un barrido de las cosas que me quedan por contar. Aquí veis todas las cosas que podéis ir guardando. Podéis anotar labores, podéis anotar tratamientos fitosanitarios, podéis anotar todo el abonado. Acordaros de este icono para hacer un cambio de ciclo de cada parcela. Podéis mover explotación en parcelas de un sitio a otro, hacer el plan de nutrientes. Y bueno, yo creo que con una horita, de momento, hasta aquí he llegado. No sé si tenéis alguna pregunta. Voy a Bueno, ir al chat. Vanessa, muchas, muchas gracias. Al final, oye, te has ajustado casi perfectamente al tiempo, ¿eh? Sí, dejando cosas en el tintero. Bueno, de Muchas todas cosas en el tintero, maneras, pero ya bueno. sabéis que si queréis podéis preguntar, si queréis preguntar directamente, os quitáis el silencio, que estáis todos silenciados, y si hay Sí. alguna pregunta y no podéis quitaros el silencio, si queréis podéis mandarla por el chat. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, Eduardo, adelante. Sí, eso Sí. es. Hola Vanessa, oye, enhorabuena por la herramienta, ¿eh? Se nota que estáis disfrutando haciéndolo. Sí, disfrutando y sufriendo. Sí. Mira, te quería preguntar una cosa, si existe la posibilidad de exportar los datos de las parcelas y demás, pues para un formato tipo SEIP o así, para que se pueda utilizar en otras herramientas, en QGIS y demás. No sé Sí, si habéis previsto sí. este tipo de cosas. Sí. No, he pasado de puntillas por justo en ese momento cuando os hablé de importar. Os voy a compartir la pantalla, ¿vale? Aquí. Sí, vale. A ver si lo veis. Avisadme cuando lo veáis. ¿Veis mi pantalla? Ah, no, No, todavía no, claro. No, no no. lo veis. Perdona. Ahora. Conecten, espera, ahora. Ahora. ¿Ahora sí? Vale. Sí, ahora sí. Vale. Pues lo que más pronto es, podemos compartir la geometría, ¿no? De las parcelas. Bueno, mira, cuando veis en la pestaña de explotaciones, ¿vale? Si yo esta fuera mi explotación y tú fueras mi asesor y yo quisiera compartir contigo toda mi explotación, todas las parcelas que yo tengo aquí, tengo un botón aquí que pone descargar y veis que cuando me Ah, pongo encima ya pone descargar a GeoCSV. Eso vale. ya me descargaría un CSV que lo podría importar como asesor en el QGIS para ver todas las parcelas de este agricultor con el cultivo ya puesto, el cultivo tiene y qué fecha de inicio y qué sistema de explotación tiene y alguna cosa más que creo que me dejo como una columna de esa tabla de atributos. Y otra cosa importante que te permite hacer esto es compartir esto contigo, por ejemplo, como asesor y que tú lo importes en Satibu. Pues a mí me llega este GeoCSV tuyo, ¿vale? Lo descargo, hago así, le doy, ves, me dice todo esto, la geometría, el código de cultivo, sistema de explotación, nombre de parcela, fecha de inicio y nombre de cultivo. Lo exporto y este GeoCSV que voy a obtener lo comparto contigo por email. Cuando yo lo recibo, me voy aquí a la lista de parcelas, le doy al botón de importar, cargar parcelas y le digo que quiero importar un GeoCSV. ¿Vale? Voy a buscarlo, lo he guardado en mis documentos, por ejemplo. Lo cojo y le doy a abrir, lo importo y lo que haría sería generarme una explotación nueva como estas que veis aquí, ¿vale? O sea, en el momento que yo importo un fichero con un contenido de parcelas, voy a tener una explotación nueva. ¿Entendido? Oye, pues estupendo. Genial. Oye, y otra cosa así muy, muy breve. Bueno, con los datos climatológicos también se podría hacer algo así. Si uno en una zona tiene una estación meteorológica o con esto todavía no está previsto. Si se puede compartir, te refieres, si tienes una estación propia.
Claro, importar, en vez de utilizar los datos, porque a veces las estaciones meteorológicas están muy alejadas de donde tenemos la explotación, si es Sí. posible utilizar los datos propios. Los datos propios. Hoy por hoy no, pero lo tenemos continuamente sobre la mesa. Esa valorarlo. De hecho, hoy mismo hemos tenido una reunión muy larga con, bueno, pues, dando forma a un posible proyecto que se va a presentar, que quieren colaborar con nosotros para utilizar Satibur. Y una de las mejoras que se puede hacer, por ejemplo, colaborando con ese proyecto, es la opción de poder importar a través de una red en la nube todas las estaciones que cada privadas que hay, por lo menos para cada agricultor, lo que tú dices. O sea, ahí tendríamos que ver cómo darle forma. Si esos datos se pueden ver vistos por todo el mundo, por no, o sea, eso Ya. es un poco pellagú, pero estamos en ello. Vale. Hoy por hoy no, Pues Eduardo. muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, pues como ya nos hemos Hola, pasado. buenas. Ah, mira, hay otra duda. Francisco, creo, ¿no? Sí, Sí. es una pregunta un poco capciosa que tal vez no tiene un poco de cabida aquí, pero están saliendo nuevas aplicaciones, nuevos recursos que todos conocemos, yo creo. ¿Por qué utilizar Satibun en vez de otras aplicaciones? Pues es que, claro, aquí estamos con el tema, con el. Nosotros, a ver, para que me entendáis, a ver si me explico bien en esto. Es algo que además a mí, ojo, no me gusta particularmente nada, porque parece como que estamos compitiendo, incluso como que puede parecer que hay una competencia desleal con otro mercado que es muy importante para el sector agrario y las empresas que desarrollan su software para tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, nosotros no, en ningún momento hemos querido competir con ninguna de ellas. De hecho, en Satibun hay muchas, todos los desarrollos que se hacen están con código abierto y se están todas estos desarrollos para que otras empresas de desarrollo puedan utilizar estas cosas. O sea, el motor de cálculo de nutrientes, de hecho, ya las hay. Hay herramientas que ya están haciendo su módulo de nutrientes, que el módulo de nutrientes está con el cálculo de Satibun detrás, ¿vale? O sea, que no entramos ahí en la competencia. Hay aplicaciones buenísimas. ¿Qué es lo que nos puede diferenciar? Aparte de la gratuidad, obviamente. Pues bueno, al principio lo que intentamos hacer con la aplicación es rellenar huecos que todavía nadie ofrecía. O sea, las imágenes de satélite son gratuitas y antes no había ningún sitio donde el agricultor pudiera ir a visualizar de una manera sencilla su parcela con esa imagen de satélite. Tenías que tener un poco de conocimientos, de saber dónde podías buscar, o conocer un poco de QGIS, o para poder hacer la evolución, algo bonito. Pero esta es una manera de acercárselo, ¿no? Acercar las nuevas tecnologías a los agricultores y aunarlo todo. Vale, eso por una parte. Ahora ya lo hay. Hay cosas gratuitas muy interesantes, efectivamente. Quizá ahora la joya de la corona, ¿cuál es? El plan de abonado, el motor de cálculo del balance de nutrientes. De hecho, ahora mismo estamos a punto, está en vías de firmar, únicamente de firmar, creo que nuestro tejado en estos momentos, un convenio con el FEGA que nos ha propuesto utilizar Satibun para la herramienta de nutrición sostenible del Real Decreto a nivel español, o sea, a nivel de toda España. Otra cosa más, estamos también, pues somos parte de la administración, entonces también pues, hay una vía de comunicación, ¿no? Tanto de formación, de, bueno, pues intentamos asesorar. El cuaderno de campo, estamos muy avanzados. El cuaderno de campo, estamos desde el principio, esto ya lo teníamos hecho, entonces estamos como un poco por delante, ya tenemos todo preparado para que en cuanto haya un cuaderno oficial por parte de la Junta, podamos colocar todos los datos. ¿Vale? Pero bueno, no olvidaros que esto no es el cuaderno oficial. El cuaderno oficial es un cuaderno oficial que va a proporcionar la Junta de Castilla y León, en caso de Castilla y León, en el caso de otras comunidades. Pues la comunidad que le sea competente. Y esta es como una aplicación, a ese uso, al uso de rellenar el cuaderno oficial, es como cualquier otra aplicación comercial, ¿vale? O sea, no tiene ninguna distinción a mayores. Entonces, bueno, pues no sé, un poquito esto te respondería, Francisco, no sé si te vale. Sí, Pero vamos, que perfecto. nosotros no nos vamos, nos hemos metido más en la parte técnica. Nosotros somos técnicos y ofrecemos desarrollos tecnológicos tanto para los agricultores como para las empresas, por eso lo ponemos en código abierto, empresas de desarrollo, como administración propia que necesita cosas que nosotros hacemos. Entonces, nos hemos metido más con ese tema técnico. No verás ningún apartado de económico, de viabilidad económica, precios de mercado, tal, tal, porque no nos sentimos cómodos con eso. Y nosotros queremos ofrecer la parte más técnica, ¿no?
Eso te digo, Francisco. Vale, perfecto. Muchas gracias. A ti. Bueno, Vanessa, pues como ya nos hemos metido más en la siguiente hora de la ponencia, Sí. nosotros aquí te despedimos. Javi, yo Muchísimas gracias por todo, Vanessa. Ha sido un placer. Esta es tu casa y esperamos contar contigo, pues, para siguientes cursos y ponencias. ya. Vale, pues nada, cuando queráis, un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias, Vanessa. Hasta luego. Hasta luego.